estos cuberos de lugar. Pues bueno, en esta ocasión les traigo otro pequeño unboxing de un nuevo paquete. Que es este paquetito que me llegó de NH Cubes. Aquí les pongo dónde lo pueden conseguir. La página de Facebook y todo. Y la demás descripción pues la pongo acá abajo. La descripción. En la descripción pongo dónde pueden contactarlo y todo. Este pequeño paquetito es y pesa algo. Tiene unos cubitos muy interesantes. Y pues vamos a abrirlo. Vamos a ocupar para eso una pequeña navajita. Un dispensador de papel higiénico. De ahora en adelante pues me voy a dedicar a coleccionar estos. Este es el tamaño jumbo. Yo ya tengo un dispensador por ahí que es chico. También tengo un dispensador que es más grande. Pero pues ahora pues de esto trata el unboxing. Es un dispensador de papel. Ah, no es cierto. ¿Cómo fue? Está bien empaquetado. Debo decir que esta es la primera vez que le compro a esa tienda, al Triple H. Ya luego verán por qué. Y debo decir que el paquete me llegó rapidísimo. Ayer lo pedí y hoy en la mañana me llegó, pero hasta apenas ahorita estoy checándolo, aunque ya es de noche, pero ya no aguantaba para poder abrir y ver los cubitos que llegaron. Buenos precios para los, para este tipo de cubos que tiene, que de plano no había encontrado en otro lugar. Y vamos a ver. Primero una, vamos a ver poco a poco, una pequeña bolsita. Esto es un reto NH Cubes. De hecho, el logo está muy interesante. Es un cubo, pero parece con la capa del medio girada y hace la N y la H. Muy buena idea de hacer eso. Esto es un reto NH Cubes. Tenemos algo para ti. Órale, buen folleto. Desde el 2x2, wow. Un 13x13. Contamos con pirámides, esferas, mirrors. ¿Eso es un mirror? No lo catalogaría como un mirror. Mágico y muchas formas más. Pues este es un cubo, es un dreidel, pero pues igual es forma cúbica. ¡Brilla en la oscuridad! No cube. Increíbles variaciones. ¡Bang! Al más puro estilo de Batman. Aquí está, miren algo de, miren, información de ellos en Facebook, en Twitter, para que les manden correo por Gmail. En YouTube, NH Cubes, aprende con tutoriales. Tenemos envíos a toda la República. Bonito folleto, me gustó, está padre. Y te manda dos para que puedas tenerlos así y puedas ver las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? No es igual. Está padre. Y una tarjetita NH Cubes, muy bonita tarjetita también. Está padre. Aquí está todo. Aquí está la, pues, la información por si quieren contactarlo y todo. Conseguir los de los cubos que venden y eso. Están buenos y muy amable la persona que me atendió. Supongo que está, pues está de ser el dueño o algo así. Hernando. Muy amable. Y rapidísimo el envío. Me llegó. ¿Eso qué son? ¡Ah! Ya vi que son Dayan. Ya pueden ver qué es. Por los tipos de cortes que se ven. ¿Qué quiere decir eso? Que el cubo no tiene los stickers puestos. Ay, va a ser un rollo ponérselos. Ahí están. El logo de Dayan. Dos blancos, dos naranjas, dos rojos, dos no sé qué, ¿por qué? Dos de cada cara, quién sabe por qué. Pero bueno, está bien. Y el transfer. En el video pasado les enseñé cómo pegar los stickers con el transfer. Y supongo que en esta ocasión pues también se van a usar. Por la cuestión de que son un montón de stickers.
Este que es de pieza pequeña, ya saben de qué cubo es este. En un momento se los enseño, debe estar por aquí adentro. Adentro lo ponemos por aquí. Y vamos a ver la primera cajita que se ve. Una caja negra. Vamos a poner este por acá. Y vamos a ver este. Una caja negra, pareciera que es un Valks 3, pero no es una caja negra. ¿Qué será? ¡Oh! ¡Wow! Está gigante. No sabía que estaba tan grande. ¡Ah, su mecha! El famosísimo ahorita Clover. ¡Órale! De Very Puzzle. No sabía que estaba tan grande este cubo. Me sorprendió el tamaño. De hecho, aquí tengo este. Vamos a comprarlo con un. Con un. Curvicopter. Miren el tamaño. ¡Ah, su mecha está gigante! Vamos a comprarlo también con. Con un pequeño 3x3 de. De YJ. ¡Ah, su mecha! Miren el tamaño. Casi el doble. Es como uno. Uno. Un tercio de un cubo 3x3 normal. ¡Está gigante! Es exactamente igual que si tuvieran un helicóptero. Por lo que veo, esta piececita hace lo de esto. Solamente que en vez de tener uno solo que gire, este tiene dos. Uno hacia acá y otro hacia acá. Como si fuera una especie de doble de este, algo así. A diferencia que este también tiene centro y este no tiene centro. El que sí tiene centro, pues es este. Es este. Este, que es el Curvicopter Plus. Aquí está, ¿bien? De Mefers. Y toda la cosa. A ver. De Mefers y Tom Z, producido en masa. Está muy padre este también. De hecho, ya nada me falta el. Este. El Curvicopter 3. Pero pues nomás no cae. Este está chido. Y este. Pero su mecha está gigante. No lo que sea. De hecho, no me gustó mucho. Ahorita que estoy viendo los colores. Me hubiera gustado que trajera un blanco. No trae ningún blanco. Verde, azul. Este es un rosa. Y este es un amarillo. Hubiera estado bien que aquí estuviera un blanco. Resaltaría mucho si fuera aquí un blanco. Y este naranja parece rojo. Vamos a ponernos arriba. Gira más o menos. Pareciera como si estuviera impreso en 3D. Ahí se ve, el giro no está tan. El giro se siente seco. Pero pues gira más o menos. No siento que se atasque. Vamos a ver si tiene algo de jumbling. Ah, sí tiene jumbling. Ya me imagino, ha de ser una. Un caos cuando esté todo mezclado. Y luego se ve. Muy bonito cubo. Está muy padre. Ahorita está. Está sonando mucho este. No sabía que estaba tan grande. Está gigante este cubo. Yo pensé que al igual y me imaginé que iba a ser como este tamaño, un poquito más grande, pero no, miren. Está gigante este cubo. Está muy padre. Podría ser un cubo que no puede faltar. El centro. ¿Con cuántas puntas? Con 8 puntas. Estas son unas especies de. Pues no sé cómo definirlo. Son las aristas, aquí es lo que anda. Está padre. Igual, como les digo, el giro está medio. Medio seco. Pero, se me echa. Miren. Qué bien se ve. Como que no puede faltar. A diferencia del. Ahorita que estoy viendo, a diferencia del. Del Curvicopter. Que gira en torno exactamente a la mitad de los. De las aristas. Este veo que está girando, pero yo pensé que giraba bien, bien en el centro. Pero no, cuando se gira. Esta parte queda con. Se queda con un pedazo como de la esquinita. Y se podría decir que en lugar de girar exactamente a la mitad de la pieza, gira como. Como a un tercio de la pieza. El centro debe estar como por aquí en medio o algo así se siente. Miren cómo gira. A ver, vamos a ponerlo en otra cara que no sea tan oscura como esta. Esta. Como que se siente que gira un poco por acá. Porque a diferencia de este, de que cuando ustedes lo giran 180 grados, igual queda bien cerrado. Yo pensé que este también hacía lo mismo, que cuando lo girabas iba a quedar totalmente cerrado el cubo, pero pues vemos que no. Está padre. Me gustó. Un bonito cubo para la colección. Vamos a guardarlo en su cajita. Bueno, igual, un ratito
yo no rompo las cajas como otros. A mí sí me gusta tener ciertas cajas. Esta caja pues está bonita, aunque me hubiera gustado que tuviera Berry Passer como caja del Geranium, como este, que tuviera así las letras de Berry Passer. De hecho veo que es el mismo cartón negro como tiene este, el pequeño Geranium, que ya lo mostré en un... bueno, de hecho no lo he mostrado, luego haré un video sobre esos. Veo que es el mismo, pero me hubiera gustado que también aquí en la caja tuviera pues las mismas letras, ¿no? Berry Passer o algo así, porque así de vista pues ni siquiera saben qué cubo es. Hubiera estado bien que aquí le pusieran, pues no sé, Clover, Berry Passer o algo así, a menos que esta caja me la hayan enviado así, pero igual está padre. Vamos a ponerlo por acá, vamos a poner sus tres también por acá, esa bolsita que le enviaron. Y a ver, vamos a ver qué más llegó. Qué más bolsitas, vamos a sacar este. Qué más bolsitas, vamos a ver qué más hay. Ah, una bolsita, es lo que me gustó, me regalaron varias cositas. Las bases, este me gustó, NHQ, perfecto. Este, hola Gerardo, qué chido, bonita metalera. Vamos a guardarla por aquí, porque aquí va a ir un cubo muy especial. Base verde, rosa, naranja, azul, qué padre, y una base transparente, perfecto para poner unos otros cubitos. Vamos a guardarlo por acá. Una bolsita roja, una bolsita verde, aunque dudo mucho que en estas bolsas quepa este, porque sinceramente está muy grande. Creo que ni siquiera así cabe, pero queda muy muy apretado. Está muy padre. Muchas gracias a NH por mandarme las bolsitas. Y vamos a ver qué viene en este warning. El abrir este paquete puede causarle un paro cardíaco. Vamos a ver qué hay aquí. Ya más o menos por la caja supongo cuál es, pero vamos a confirmarlo. A, B, C, D. ¿Qué será? Son cuatro tipos. Ya más o menos. Sí, lo que suponía. Hay un cubo que salió en cuatro versiones, que en realidad dos versiones eran casi igual, solamente que cambiaban los colores. En vez de tener el azul aquí, lo tenía de este lado. Y la otra diferencia es que unas pequeñitas aristas eran de color negro, pero pues yo las pedí de color, ahora sí de color, para que fuera pues un reto mayor. Y es este, el famosísimo Optic de Soneden. Aquí está. Este creo que sí, no está bonito. Famosísimo Optic de Soneden. Ah, está bien bonito. Sí, bien acabado, bien así. Está muy padre. De hecho, creo que es el primer cubo que tengo de Soneden. Y tiene un acabado muy bonito. Al momento de que veo este, obvio recuerdo este. Que es el Evil Eye. De... No, no Eagle Eyes, no son estos lentes. El Evil Eye, que son de... que es de Moju. Aquí como se puede ver que es de Moju, no confundir con YJ, aunque pues es la misma marca. Y cuando ahorita que estoy viendo ese, sin duda me recuerda a este. Si lo ven, casi estos se parecen, tienen los casi los mismos giros. Este es como si fueran unos centros de un 5x5, de hecho se resuelve de la misma manera si ustedes lo revuelven todo. Solamente si saben armar un 5x5 y saben armar los centros del 5x5, podrán armar este. Y este, pues por lo que veo, es más o menos igual. Solamente que lo que veo es que por dentro pareciera que tiene un 3x3. Ajá, aquí están las... ese viene siendo las aristas, las esquinas de un 3x3. Y por fuera pues tiene un centro, más aparte todo el contorno, que igual viene siendo como si fuera una especie de 5x5. Porque este igual también son centros de un 5x5, pero pues obvio sin tener el centro. Igual en este sí viene siendo el centro. Pues es casi como un 5x5. Una capa, dos capas, la tercera de medio, esta y otro cachito acá. Qué bonito se ve, muy buenos acabados y todo. La verdad, de Soneden no conozco muchos cubos que tenga. Si conocen más cubos, pues déjenme aquí en los comentarios. Pero este me gustó mucho. Creo que esta es la versión, bueno, la caja decía
versión C. Creo que la A y la B son las que tienen estas cositas negras. Y la C y la D creo que son las que ya tienen de color. Pero pues les digo que una versión, en lugar de tener el azul aquí, creo que lo tiene acá y aquí cambia el rojo. Pero esa me gustó porque pues es más como si fuera el patrón de colores normales. Porque viene siendo pues amarillo. Este debería ser blanco, pero pues igual está rosa, está bonito. Y pues el verde, rojo, azul. Y este que viene siendo como un naranja. Parecían iguales, pero no. Este es más como amarillo Bob Esponja. Y este es como una especie de naranja, melón o algo así. Está muy bonito este. Me gustó, gira bien. Estos cubos pues obviamente no tienen cortes de esquina ni nada de eso. Aunque pareciera. Pero no, mejor así. Está muy bonito este cubo. Muy bien, me gustó. Genial. Dale, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué más llegó? Vamos a dejar esta por aquí. A ver, aquí tenemos dos cubitos. Creo que uno ya sé cuál es. Vamos a abrir de una vez este. Jongjun. Este es un Wanlon. Ya sé de qué se trata. Es un Wanlon, pero es stickerless. Igual es candy. Y aquí... Esas son las típicas instrucciones. Creo que nadie las lee. Hola Gerardo. Gracias por tu compra. Saludos de NH Cubes. ¿Qué dice? Nando Hernández. Ah, por eso es NH Cube. Ah, ya. Es NH porque es Nando Hernández. Y Nando es, creo que se llama... Ajá, se llama Hernando. Hernando Hernández. Y pues le dicen Nando, N de Nando, H de Cube de Hernández. Ah, perfecto. Igual yo también me apellido Hernández. Ya, ah, que sea padre. Típico cubito. Es un one, no... No queda muy bien ese cubillo, pero pues igual está muy chido. Para velocidad no es, pero está padre. Y lo mejor es que igual va para la estantería donde están todos los demás cubos firmados que tengo. Ah, está muy padre. Me gustó la luz de un chiquito. Qué chido. Ahora sí, este vamos a ponerlo aquí. NH Cubes. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora vamos a ver este chiquitito. Si vieron la video, llegaron estos, que supongo que ya más o menos por ver los stickers ya saben de qué se trata. Y yo digo que es este. Y sin duda es este. Aquí está. Es el famosísimo Bawa Magic Cube, que dicen que es temible. Este cubo. Ah, ya rompí, ahí está. Es una especie de mix-up, pero súper desarrollado, porque al parecer, bueno, hace giros de 90, hace giros de 45 grados, hace giros de un montón de tipos. De hecho, estaba viendo, ajá, que las caras tenían este logo de Yin Yang, y creo que estos símbolos son, no sé, debe ser algo como de tierra, fuego, o no sé si significan los números o algo así. Todas las caras lo tienen. Yo lo pedí en fondo negro, también está en fondo blanco, y también hay stickerless. Y uno que es naranja y otro creo que es azul. Casi todos los cubos que tengo son fondo negro, entonces tenía que ser este fondo negro también. Muy bonito cubo también. Vamos a ver cómo gira. Gira muy duro. Gira. Se sienten hasta los resortes. Obvio, este cubo pues tampoco no es de velocidad. Por lo mismo de que tiene un montoncísimo de piezas, es por el giro que tiene. Está más o menos. No sé si así sean todos, que se sienten tan restirados, o si solamente sea este que me llegó así. Pero supongo que sí se sienten todos por tantas piezas que tienen. De hecho, hasta me da miedo hacerle tan duro. No voy a hacer que alguna pieza le salga. Y pues ahora la tarea que voy a tener para este va a ser ponerle todos los stickers. Supongo que por eso mandan dos caras de cada color, porque en alguna pues te debe de fallar algún sticker o algo así, que se te pierda, se te caiga. ¿Cómo gira este? Supongo que ya muchos de ustedes lo saben. Pues es como si fuera un 3x3 nomás, pero la singularidad que tiene es que también puede hacer giros en
45 grados. Si lo giran así, pues obviamente nos recuerda a este, al famosísimo mix-up de Oscar, el cual puede hacer giros de 45 grados con respecto, bueno, girando la capa del medio o las dos capas de los lados, y así es como puede hacerse 45 grados, pero solamente esto. Si ustedes tienen este y este lo quieren girar a otros 45 grados, ya no pueden hacer el corte, y a fuerzas cuando quieren hacer el giro de 45 grados, la capa del medio es la que tiene que estar girada. Si solamente está una capa así girada, no pueden hacerlo. Todo esto se revoluciona y se mejora con este, con el nuevecillo Dawa de Dayan, el cual puede hacer los mismos giros como si fuera un mix-up, solo hay que alinearlo bien como ahorita, pero igual se siente muy duro. Me da hasta miedo darle más vuelta. No sé si ven que se ve una especie de curvita aquí. Supongo que de tan apretado que está el cubo. Ya tienen aquí. Igual este lo pueden volver a girar otra vez. De vuelta. Ahora que estoy viendo el cubo, creo que sí sería mejor opción comprarlo en stickerless. Debido a que por lo mismo que está tan duro, cuando se pongan los stickers y se empiecen a mover con el dedo, siento que se van a empezar a despegar. Por ejemplo, otra vez lo regresamos a su posición. Por ejemplo, ahorita estoy viendo que este ya lo giré 45 grados para que quede así recto. Pero si esta la quiero girar, ya no puedo porque esta pieza ya me lo impide. Esa pieza ya me lo impide, ya no tiene el mismo corte. Entonces no son totalmente giros de 45 grados siempre. Llega el momento en el que se bloquea el cubo y tienen que volver otra vez a hacer otro camino. Pero igual, por ejemplo, este lo pueden girar hacia acá, luego este hacia acá, luego este hacia acá, y se vuelve toda una locura. Casi no se aprecia mucho por lo mismo de que es fondo negro y la cámara no lo ve muy bien, pero es un cubo interesante. Muy interesante como para tenerlo en la colección. Y un día de estos, primero le voy a pegar todos los stickers y ya después de eso trataré de resolver, desarmarlo y toda la cosa. Un cubo interesante que no debe de faltar tampoco. Una especie de pariente lejano de este. Aquí está. Dale, aquí están esos. Vamos a ver qué más hay. Ya la caja poco a poco se va haciendo más ligera. Y a ver, vamos a ver qué hay aquí. Ya quedan poquitos cubos. Más papel. Y este. En un video pasado también me llegó una caja de estas, pero no era un Star Minx. Y el Master Kilo Minx, de hecho, planeaba comprarlo, pero a la mera hora ya no lo compré, porque pues como salió el nuevo de Shenzhou, pues mejor me quedé con ese. Helicopter Dodecaedron. ¿Qué tiene aquí? ¿Los stickers? No me gusta. No tiene los stickers. No, sí tiene los stickers puestos. Entonces, ¿qué era eso? Son otros stickers. Vienen de repuesto. Genial. Pues si te llegan a caer esos, ya tienes más. Genial, ya pensé que no los traía, pero sí, aquí están los stickers. Aquí están, se ve mejor. ¿Cuántos stickers? Son muchos. Se supone que nada más son 12 caras, ¿a poco son 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y el transfer. Son 13 colores por si acaso. Perfecto, aquí están stickers de repuesto. Y no sé si ya los trae el cubo o si me los mandaron de regalo. Pero aquí está el famosísimo Helicopter Dodecaedron. ¿Cómo es este? Pues es como si tuvieran este, que es el helicóptero, pero en vez de que sea un cubo así de 6 lados, lo expanden y lo convierten en un dodecaedro, una figura geométrica de 12 lados. ¿Como cuál? Pues como el Megaminx, obvio. Entonces, este es en forma de cubo y este es en forma de dodecaedro. ¿Cómo gira? Igual, en respecto a las aristas, giran todas las aristas. Si tiene Jumbling, supongo que sí,
Todos los cubos de este estilo deben de tener Jumbling en alguna ocasión. Aquí está. Ahí está el Jumbling. Y ya te lo puedes llevar de paseo. Supongo que igual también, al igual que el helicóptero, en algún momento se tiene que bloquear. Y no permite, por ejemplo, ahorita ya no. Como que siento que ya, más o menos, pero medio forzado. Ahí está. El famosísimo Jumbling que tienen este tipo de cubos. Un reto interesante también. Si les gusta el helicóptero. Si les gusta este, el helicóptero, no puede faltar el helicóptero dodecaedrón. No puede faltar. Un cubo también muy bueno. Con giro respecto a las aristas. Qué colores tan bonitos. Igual, MF8. Más o menos son los MF8. No me gustan mucho los giros del MF8 porque son como que muy duros, pero... MF8 sin duda tiene muchos cubos muy buenos, muy especiales. Por ejemplo, toda la serie de los dodecaedros. Ya nada me falta, creo que dos o algo así. Y pues está muy padre como para tenerlos también. Unos colores muy bonitos. Este, el rosa, están muy bonitos esos colores. Perfecto este cubo. Este lo veo muy oscuro, aunque me gustaría que fuera un poco más claro. Pero siento que si es más claro, pues obvio se va a confundir con este. Así que pues está bien. Está muy padre. Ahora sí, para no poner negro, mejor poner este. Un cubo muy padre también. ¿Le suena algo por dentro? Supongo que es el core. Muy padre. Este en forma de cubo con 6 lados. Y este en forma de dodecaedro con 12 lados. Y este que es de repuesto. Perfecto. Listo. Vamos a ver cuál es el otro. Ya poco a poco se va vaciando la caja. Vamos a ver cuál es este. Queda uno grandote por allá. Vamos a dejarlo para el final. Y este. A ver. Otro helicóptero dodecaedrón. No es otro helicóptero dodecaedrón. Vamos a ver. Master Kilominx. Tampoco no es otro Master Kilominx. Porque pues no me gustó este, pedí mejor el de Shensho. El Gigaminx. El Gigaminx por ahí está. El Starminx también por ahí lo tengo. Y por los colores se ve que es un stickerless. Dodecaedrón Puzzle. Gigaminx, Master Kilominx, Starminx 2, Helicóptero Dodecaedrón, Starminx 1. El Starminx 1 y el Starminx 2 es casi lo mismo, nada más que uno gira en torno a las esquinas y otro gira en torno a las caras más grandes. Perfecto. Vamos a poner a un lado. ¿Qué cubo es este? Este es un Eric Bergo Pentagram. Por la forma que tiene, un pentagrama. Stickerless. No lo encontré en otra forma, no lo encontré en fondo negro. Y a la mera hora pues me gustó stickerless. De hecho no sé ni cómo gira este. Aquí tiene los... Ah, pues aquí están los... Los stickers MF8 y abajo no se ve muy bien, pero dice Eric Bergo y con letras en dorado. Qué bonito se ve, qué elegante. Este se ve muy bien, no sé si gira en torno a las caras. No, a las caras no gira. Vamos a ponerlo así. Ah, ahí está. Órale. Gira en torno a las esquinas entonces. Sí. Gira en torno a estas esquinas con... Ahora sí, con todo este grosor. No es tanto el giro que hace. Pero sin duda también se ve que tiene un montón de piezas. Y que ha de ser un caos cuando está totalmente desarmado. Gira en torno a las piezas. No creo que tenga otro tipo de giro. ¡Ah, caray! Esta no me lo sabía. Se deforma. Esa no me lo sabía. Igual de regreso. Vamos a ver. Gira así. Obviamente si lo pones así y lo vuelves a girar de por acá, se siente medio... Se siente que se van a salir algunas piezas. Ah, ese ya se está saliendo. Ya, controlado. Ahí está. Bien, con un poquito ya se está empezando a deshacer un montón. Entonces ya estamos viendo que si giramos aquí y lo dejamos así, con este giro
¿Qué pieza podemos desfasar? Estas no. Estas no. Estas sí. Vamos a ver, ahí está. No sé si este giro está permitido, o si sea realmente así, o si es una falla de diseño o algo así, pero se lleva esta parte. Y luego si nosotros queremos regresar, tengo que hacer igual por el mismo corte. Y miren, es una especie de jumbling que tienen los helicópteros. Y vaya, se ve que sale desfasar un montón. Por ejemplo, si esta esquina la quiero girar, se llevará. No, no se la lleva porque el corte va por aquí y esta pieza no se lo permite. Entonces debe llegar el momento en que se tiene que volver otra vez a poner las piezas en su lugar para poder hacer el giro en las esquinas. Perfecto. Este es el Eric Vergo, un pentagram, por esa figura del pentagrama. Esta figura del pentagrama es especial si quieres invocar a Satanás. ¿Saben? Tienen que recordar esta figura pues, para poder invocarlo, ¿no? Tienen que poner una vela en cada esquina, tienen que poner sangre de pollo aquí y pues ya lo invocan con las palabras que todos conocen, un rama y todo eso. Y pues este cubo es esencial, tienen que ponerlo en medio de un pentagrama que dibujen con las velas y pues, toda la cosa, ¿no? Pues, los típicos rituales satánicos que todos conocemos. Nerick Vergo, no dije otra palabra. Y pues un cubo muy, muy bonito, ese yo también lo quería. Otro famoso de Caedro. Y ahora sí, vamos con el cubo, con el último cubo del paquete. Y el último cubo del paquete se encuentra aquí hasta el fondo. Vamos primero a sacar esto. Más papeles. Espero que sea un dispensador de papel de baño. Ah, vamos a ponerlo por aquí. Estos son... ¡Ah! La cámara. Estos son más papeles. Y este es el último cubo que llegó. Igual también es de Very Puzzle. Por el tipo de caja, yo creo que supongo que ya saben cuál es. Vamos a abrirlo de una vez. Es una caja muy bonita. Estas cajitas de Very Puzzle me gustan. Están bien hechas y bonitas. Se ve muy bonita la caja. Tiene como unos mordiscos. O quién sabe qué sea eso. Igual la caja está bonita, espero que no le haya pasado nada al cubo. Vamos a destaparlo. Por favor, que tenga stickers. Aquí está. Ya más o menos lo pueden ver. También es un cubo que es reciente, que acaba de salir. De hecho tiene la misma configuración que el New Toon Mix. Ahorita les voy a enseñar. Perfecto. Supongo que todos conocen este, que es el New Toon Mix. Y pues como pueden ver, tiene caras hexagonales y también tiene caras pentagonales. Las caras pentagonales pueden girar en cualquier giro. Y ya que están en ese giro, se puede girar la cara hexagonal hacia cualquier lado. Pero la cara hexagonal solo puede hacer giros de 120 grados. Las pentagonales pueden hacer de 72 grados, pero las hexagonales solo pueden hacer giros de 72 grados, porque si lo giran así y quieren tratar de girar esa, no se puede, porque pues nomás no le queda. Entonces tienen que girarlo los 120 grados para que pueda girar completamente el pentágono, la cara pentagonal. Entonces, si ya conocen este, lo más probable es que también conozcan este. Es el Lovebird de Very Puzzle, que es exactamente lo mismo que este, solamente que con otro diseño, y supongo que gira un poquito mejor. Está bonito, y lo bueno es que ya traía stickers. Le tuve que poner los stickers. Y lo primero que uno puede ver al comprar estos dos, el Lovebird es un poquito más grande. No es tan grande. Bueno, sí varía como unos 5 milímetros al igual. Otra cosa que se puede ver es que tiene un montón de pajaritos de muchos colores, bonitos, y todos están encontrados como si estuvieran dando un besito. Por eso es un Lovebird, amor de pájaros.
Y también otra cosa que se puede ver y resalta mucho es que este pues no tiene centros. Bueno, sí tiene centros, pero no tiene color en los centros. A diferencia de este que se ve que tiene un montón de piezas porque tiene pues también los centros. Pero si lo checan a fondo es exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Ya lo pueden ver. En la parte de medio pues está un hexágono. En la parte de arriba y a los lados de abajo pues están los pentágonos. Igual en la parte de arriba están los hexágonos y abajo están los pentágonos. ¿Cómo gira este? Supongo que gira de la misma forma en torno a las caras. Ahí se puede ver. Por ejemplo, igual la cara en forma de pentágono puede girar 72 grados. Puede quedarse aquí. Y ya una vez que se tiene así, esto gira para acá. Y aquí es donde se ve más el problema que tiene este. Que si se gira el hexágono solamente una parte, no puede girar. Por ejemplo, aquí el hexágono, la cara de hexagonal se gira y pues simplemente aquí se ve y pues obvio no puede girar. Se tiene que girar los 120 grados para que se cumpla bien el pentágono y ya puede girar ese. De hecho, este tiene un giro más bonito, gira muy suavecito a diferencia de ese. Los colores están bonitos, el diseño pues más o menos, no es totalmente de mi agrado. No soy muy fan de las aves. Al igual que si hubieran sido perritos hubiera estado más bonito. Pero igual está muy bonito este cubo. Yo pensé que tenía otro tipo de giro, pero no. Todos los giran aquí. Igual también cuando lo vemos, obvio nos recuerda al Flower Mix. Solamente por el tipo de piececitas que tiene. Y igual pues también a los nuevos que sacó Shensho. Este cubo pues también está muy bonito. Gira bonito. Suavecito. Se siente que se va a atorar en uno que otro lado. Por ejemplo aquí como que se atoró con algo. Ya, ahí está. Como que tiene que estar bien acomodado. Y facilita un poco más el giro. Ver que son de diferentes formas todas las piezas. Y pues está muy bonito. Este cubo está muy bonito. Me gustó. Está padre. Y sin duda otro cubo que no tiene que faltar en ninguna colección. Y pues teniendo este ahora, el que sigue pues es tener el otro que es el Toon Minx, pero es que es el Void, el que no tiene los huecos, ya por ahí lo checaré a ver qué onda. Y pues este es el último cubo, significa, y todos los en conjunto son así. Ahora sí, aquí están todos. Ese es el Love Bird, el Eric Virgo, el Pentagram, el Clover, el helicóptero de Dodecaedron, el Dawa de Dayan, que casi no se ve porque es negro. Ya cuando lo tenga con stickers lo subiré en otro video. El Optic de Soneden, que me hacía falta. Y este cubito One Long firmado. Muy bonito. Más o menos. Está atorado, pero está bien. Está bonito. Ah, perfecto. Esta parte, pues todas las bolsitas que llegaron. Todas las bases para cada uno de estos cubos. Este cubo se vería muy chistoso en una base de estas. Miren el tamaño del cubo y la base. Está gigante este Clover. Aquí están todos. Un folleto de NH Cubes. De todos los cubos. Buena tienda. Rápido. Llegó. Buenos precios. Y aquí tienen todos los datos para contactarlo. Igual en la parte de abajo les voy a dejar más información. Esta es su tarjetita. Y pues muchas gracias a NH Cubes por todos estos cubos. Muy buenos. Este de plano no se ve. Voy a poner la mano aquí. Y pues eso es todo. Suscríbanse para más videos que vaya subiendo. Y pues... ¡sigan cubeando!